Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Perfumática. Mi nombre es Moni González. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Cada semana vas a encontrar contenido de perfumes. Chicos, el día de hoy mi corazón viene muy, muy contento porque, ¿qué creen chicos? Vengo en colaborativo con una persona que admiro desde hace muchísimo tiempo. El día de hoy vengo en colaborativo con mi amiguita Claudia Palacios de su canal Clau Fragrance. Clau, muchísimas gracias por haber aceptado este colaborativo conmigo y no pudo haber quedado un tema más bonito para nosotras porque la verdad es que vengo muy contenta de estar colaborando contigo. Clau tiene un canal muy variado de maquillaje, de perfumería y tiene muchísima experiencia en todo esto de los aromas. Entonces para mí es un verdadero honor estar ahorita en este momento colaborando con mi amiguita Clau. Chicos, y Clau y yo elegimos un tema de perfumes que me hacen feliz. Les traemos un top 5 de perfumitos que nos hacen bastante feliz a la hora de portarlos, ¿ok? Bueno chicos, pues yo quiero comenzar con mi primera opción. Ya saben que aquí abajo les voy a dejar el link directo al video de Clau para que vayan a ver sus opciones y vean qué opción nos trajo ella de perfumes que le hacen feliz, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con mi primera opción, chicos. Chicos, la primera opción que les traigo el día de hoy es esta belleza de Eros Versace Parfum y es en su versión agua de tocador o de toilette. Este perfume es archi requete recontra delicioso. Las chicas me decían, tienes que probar el EDT. Yo no pensé que me fuera a gustar tanto porque yo, la verdad, el EDP me fascina. Y dije, no creo que me vaya a llegar a gustar más que el EDP porque pues me encanta. No, chicas, tenían toda la razón del mundo. Este aroma es exquisito. La verdad huele muy delicioso. Es un aroma refrescante, chispeante, muy agradable. Este perfume en automático, chicas, me lo pongo y me da bastante energía. Me fascina este perfume. Contiene unas notas muy deliciosas, bastante cítricas. Es como un perfume cítrico, frutal, con unos toquecitos florales. Es riquísimo. Les voy a platicar de sus notas, ¿ok? Este es del 2016 y contiene frambuesa, grosella blanca, mandarina y calone, de corazón, magnolia, jazmín, flor de azahar de naranjo y fresia. Y de fondo tiene almizcle, ambroxan, notas amaderadas y patchouli. Lo bueno que el patchouli no lo encuentro por ningún lado, chicos, porque ya saben que ahorita traigo un rechazo horrible con el patchouli. Chicos, este perfume es bien delicioso. Lo compré pequeñito, así, en un parcial de mi amiguita Lucy, ella me lo vendió. Chicos, no puedo estar más fascinada con esta compra. Se los prometo que cuando me lo termine, me lo voy a comprar en su versión grande porque es un aroma que me fascina tanto que yo creo que me lo voy a acabar. De hecho, ya le bajé bastante, el perfumito venía casi lleno y la verdad es que toda esta semana lo he estado usando bastante bien. Me encanta este perfume, es bastante chispeante, delicioso y siempre que me lo pongo me pone una sonrisa en mi cara. Este perfume me hace muy, muy feliz, ¿ok? Bueno chicos, pues esta fue mi primera opción. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Este perfumito se los he traído varias veces por aquí, pero chicas, lo siento, es que de verdad me encanta. Les estoy hablando de Cloud de Ariana Grande. Vean qué bonito es. Su botellita tan simple y tan sencilla, sin la nubezona. Es una botella bien bonita. Me agrada mucho también el baby blue, el color celeste. Bueno, chicos, esta fragancia es de mis favoritas. Yo no sé por qué no la puse, chicos, en perfumes que amo con locura y pasión. Les voy a hacer una segunda parte porque ay, a veces es bien difícil decidir. Pero bueno, este perfumito, chicos, es floral frutal gourmand. Si no me equivoco, es del año 2018, ¿ok? Y contiene lavanda, pera y bergamota, crema batida, praliné, coco y orquídea de vainilla y de fondo almizcle y notas amaderadas, ¿ok? Es un aroma maderosito, dulcito, bastante agradable, con esa parte de la crema batida, el coco, la orquídea de vainilla. Es un aroma muy delicioso, chicas, es muy querido por las chicas, es un aroma bastante bonito. Este perfume en automático también me saca una sonrisa, este perfume me fascina. Fíjense, y casi no lo he usado, chicos,
pero es que estoy usando bastante el de versión de Sense, que es también bastante, bastante igual a este. Y como lo tengo en mi buró por las noches, chicas, o en las mañanas, me pongo bastante, ya me lo estoy terminando. Y la verdad es que, pues como huele muy parecido, me encanta este perfume, es completamente delicioso. Siempre que me lo pongo, me saca una sonrisa, en automático me pone feliz. Este perfume me hace muy, muy feliz. Es un aroma mega, ultra delicioso para mí. Me encanta mucho para todo el año. Este se puede usar todo el año, chicos. Este lo siento un poquito más para la primavera y el verano, ¿ok? Y este perfumito me dura un aproximado de 5 horitas, ¿va? Este tiene una estela increíble y tiene una duración increíble. Mi dura aproximadamente de 7 a 8 horas y tiene muy buena estela. Es un aroma, bueno, no es tan low cost, pero está como que low cost y luego Ariana y luego ya los de diseñador y luego ya los nicho y lo demás. Este perfumito es muy delicioso, se lo recomiendo muchísimo, chicas. No se lo pueden perder, Claudia Ariana Grande. Este perfume me hace muy, muy feliz, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a pasar a la siguiente. Este es un perfumito que acabo de comprar hace poco. Es Wonder Rose de Zara. Fíjense que yo les hice un videito de perfumes que huelen a helado o sorbete. Yo no sé por qué, pero es que este perfume, ay, es bien rico. De verdad, es súper rico, Wonder Rose. Me encanta este perfume, chicas. Es tan delicioso. Le encuentro un aroma como a chicle, a helado de chicle. Yo así lo huelo, o sea, huele tan rico. De verdad, me lo quiero comer, o sea. Ay, chicas, no, es que de verdad que me lo pongo y este perfume me fascina tanto. Es un aroma exquisito, bien chispeante, muy agradable. O sea, de verdad, este dicen que contiene frutos rojos, vainilla y pera. Yo le siento una nota como de merenguito, como de macarrones. No sé decirles, chicas, algo muy gourmand contiene este perfume guardado entre sus notitas. La verdad es que este perfume es... chicas, de verdad, me lo quiero comer. Huele tan rico y de verdad, igual, me lo pongo, me pone feliz, me da energía. Este perfume me transmite una vibra bien bonita, me encanta mucho. Es un perfume que no me dura mucho, chicas. Me dura aproximadamente unas, ¿qué les diré? Como unas entre 3 y 4 horas. Este me costó $179 y es de 30 mililitros. La verdad es que me compré algunos de Zara así pequeños porque quisiera conocerlos. Y bueno, también les dije que les quería hacer videitos de dupes de los perfumes de Zara. Entonces, bueno, ahí después voy juntando más perfumitos para hacerles esos videos, ¿ok? Bueno, chicos, volvemos a la reseña de este perfumito. Ay, es que me encanta, de verdad, me encanta. O sea, es un aroma tan mega delicioso. De verdad, yo de aquí lo huelo y me huele como helado de chicle. Es un aroma muy gourmand, muy rico, floral, frutal, es delicioso. Me encanta muchísimo y siempre me pone una gran, gran sonrisa en mi cara este perfume. Me fascina, ¿ok? Chicos, esta fue mi tercera opción, Zara Wonder Rose, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente. Y les traigo este perfumillo que se llama Oh Soul Party de Victoria's Secret. Este es un aroma bien chispeante y bien bonito. La verdad es que me gusta mucho. Esto es felicidad en una botella, chicos. De verdad, se los prometo que es felicidad adentro de una botella. Este perfume causa un efecto de felicidad, de armonía, de alegría. O sea, es un aroma tan bonito. Huele a golosinas, o sea, esto huele a ositos de gomita, ¿ok? Huele a ositos de gomita, pero como... Ay, chicos, es que... Fíjense, siempre les doy explicaciones bien extrañas. Pero miren, yo siento como si tuvieras un refresco como de lima-limón, así, con muchos hielos, y luego adentro le echan gomitas de osito. Así huele este perfume. Huele a una bebida refrescante de lima como con frutas, ¿sí? Y luego como si trajera dentro esos osillos que les digo de gomita.
Así huele, huele completamente chispeante, refrescante y delicioso Victoria's Secret Oh So Potty. Vamos a platicar también de las notitas para que tengan una idea más o menos, chicos. Y este perfumito contiene lima, ¿ok? O limón verde, azúcar, pera y amapola, ¿ok? Yo así, como se los dije, chicos, así lo siento yo. Una bebida muy refrescante con hielitos, una bebida como de lima-limón, así muy refrescantita, como con rebanadas de frutita adentro, con mucho hielo y adentro gomitas de osito. O sea, perdón, perdón, pero eso es a lo que me huele este perfume. Inmediatamente que lo huelo, chicos, me da felicidad igual, o sea, me pone feliz, me da mucha alegría, este perfume me encanta, me fascina, es muy delicioso. Me encanta mucho para la época de la primavera y el verano. Tal vez en el otoño, por el día, se podría utilizar. Pero yo lo veo más veraniego, más primaveral, ¿ok? Este me dura unas 6 horitas en la piel. Tiene buen desempeño. No sé si sea Eau de Parfum. Si es uno de Parfum, me dura como 6 horitas. Y se me hace una buena duración. Para los perfumitos de Victoria's Secret, que casi siempre los critican un poco por su duración. Pero, ay, este aroma es bien rico y casi no me lo he puesto, chicos, lo voy a aprovechar bastante, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a mi última opción. Es un perfumito que tenía un poquito olvidado, pero me puse frente a mi closet donde tengo todos los perfumes y dije, ese hace mucho que no lo saco y yo recuerdo que siempre que me lo ponía me daba mucha felicidad, ¿ok? Entonces, bueno, ahora les voy a hablar de esta belleza seductora, Burberry Her Intense. ¿Ok? Este perfume me pone feliz con el simple hecho de que sale y es una explosión de cerezas. Ustedes saben que yo amo. ¡Ay, qué rico! Ustedes saben que yo amo la cereza en los perfumes y este perfume es una explosión de berries en su salida, pero es bastante predominante, ¿ok? Esa parte de la cereza. Es una cereza dulce, fuerte, ¿ok? Fíjense que siento que de repente estos dos perfumes tienen algo de similitud. ¿Qué? De similitud. Porque ya ven que siempre han dicho que estos son como tipo dupes de Baccarat Rouge 540, algo así. Yo la verdad, Baccarat Rouge, sí lo conozco. Tuve un Dicam y así. No fue muy, muy de mi agrado. Es un aroma padre, bonito, lindo. Pero no fue así como que al 100% de mi agrado. Estos dos sí me fascinan muchísimo. Más si siento que tienen la misma vibra, ¿ok? Tienen una vibra muy parecida. Solo que acá predomina, pues, la parte del praliné. La orquídea de vainilla, el coco y la crema batida, ¿ok? Es un aroma bien, bien, bien dulcito. Y también se siente, pues, el fondito amaderado. En este igual se siente un fondito amaderado con benjuí. Esto tiene benjuí. Tiene cedro, blackberry y cereza y jazmín y acordes de violeta, ¿ok? Este perfume es riquísimo. La verdad es que es un aroma tan bonito. A mí me gusta muchísimo. Me encanta tanto Burberry como Burberry Her. El Intense y el Normal, perdón. Los dos me fascinan muchísimo. Y este perfume se me hace bastante seductor. Me encanta el atomizador de este perfume, chicas. Me encanta. Expande súper bien la fragancia. Es un aroma delicioso. Me dura aproximadamente unas... no tiene mucha duración, a pesar de ser un aroma intense. Más bien es porque le cambian un poquito sus notas y el aroma es un poco más fuerte, ¿ok? En mí dura unas 5... No, como unas 6 horitas. Como unas 6 horitas. Se me hace súper bien. La verdad es que me fascina este perfume. Les digo que ya casi no lo usaba. Y la verdad es que se me hace bastante... este es un aroma que para mí es muy sexy, ¿ok? Huele a mujer sexy, empoderada, segura de sí misma. Es un aroma muy delicioso, con notas amaderadas, frutos rojos, jazmín, violeta. Tiene también cedro y, bueno, aquí no dice que contiene vainilla, pero yo estoy segura que contiene también vainilla. Es un aroma muy, muy dulzón, muy con muchos berries y con maderitas. Es un aroma riquísimo. De igual manera, chicas, de verdad, me lo pongo uy, con, nada más con que me llegue la nariz. Es alegría para mí. De verdad, es alegría, me pone muy contenta.
Este es uno de los perfumitos que siempre voy a tener en la colección. Me fascina muchísimo Burberry Hair Intense. Bueno chicos, les hago un conteíto, ya saben, como siempre, de los perfumitos que les traje el día de hoy. El último fue Burberry Hair Intense. También les traje Versace o de Toilette, Versace Parfum o de Toilette, ¿ok? Eros. También les traje esta belleza que me fascina muchísimo. Que a mí nadie me va a sacar que huele helado de chicle esto. Me encanta, me fascina Wonder Rose de Zara. También les traje Ariana Grande Cloud, ¿sí? Y también les traje esta bebida refrescante y helada con muchos ositos, ¿ok? Ay, qué rico huele este perfume, chicos. Me encanta y todos estos perfumitos me ponen bastante feliz. De por sí ya venía muy feliz porque vengo en colaborativo con Clau. No se les olvide, chicos, ir a pasar por el canal de Clau. Claro que todo el mundo la conocemos. Clau tiene años en esto y tiene muchísima experiencia. Tiene un canal bien variado y bien bonito. Así que bueno, les recomiendo muchísimo que pasen por su canal. Vayan y suscríbanse y déjenle muchos cariños de mi parte. Chicos, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Bye, bye.